Bien, entonces vamos a ver el tema de este tipo de ciclos. Estamos en el ciclo while, donde es mientras verdadero, o sea, va a ser un ciclo infinito, pero hay un if de quiebre para ver cuándo corta ese tema, ¿ya? Y va a ser exactamente lo mismo de otra forma, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a crear en PyCharm un nuevo Python file, ciclo while 07. Entonces, de primero, yo debo establecer cuál es la condición de corte. Por ejemplo, supongamos. De igual forma, voy a establecer el límite. Por ejemplo, el límite va a ser 20. De hecho, menos 5 para que no se note. De igual forma, el contador igual a 0, ¿ya? O el contador igual a 1. La única diferencia es que ahora la condición de ese ciclo va a ser verdadero. O sea, ese ciclo a simple vista va a ser infinito, ¿ya? Porque siempre va a ser verdadero, verdadero, verdadero. Cuando usted tiene esa forma, puede establecer una condición de corte. O sea, primero tengo que obviamente decir contador igual a contador más 1, ¿ya? Y la condición de corte sería, por ejemplo, if si el contador es igual al límite, quiere decir que el contador llegó al límite. ¿Ya? Llegó al límite. Es más, podemos decir si el contador superó al límite, por ejemplo, podemos decir break. Ahora, en ese caso, el contador debiese empezar desde 1, porque superó el límite, ¿ya? Ahí vamos a ver cuántas vueltas va a dar. Yo voy a poner aquí un print para decir, por ejemplo, vuelta. Entonces, por ejemplo, si el límite es 5, veamos qué es lo que arroja. Diría verdadero, sí, imprimió una vuelta. Uno. Ah, pero aquí, mira, aquí hay un error. Que dice. Ah, no, no, está bien. 1 mayor al límite 5. No, no entra el if. Aumenta. ¿No es cierto? 2. De ahí muestra el tema 2 mayor a 5, no. Y va a llegar un punto que sea 5 mayor a 5. ¿Ya? 5 mayor a 5. Va a decir falso, listo. Va a llegar un punto que sea 6. 6 mayor a 5. Verdadero. Y el break lo que hace, chiquillos, es cuando se ejecuta esa línea, lo que hace es salir del ciclo más próximo. En este caso es el while true. O sea, cuando se ejecuta la línea 8, se sale del ciclo más próximo, ¿ya? Y creo que hay un error con eso. Creo que va a mostrar o más una vuelta o menos una. Vamos a ver. Yo puse 5, contador igual a 1, sigue aumentando. Cuando llega al break, se sale del ciclo. O sea, yo puedo continuar acá diciendo print fuera del ciclo, ¿ya? Si ejecutamos eso. Ahí está. Mostró 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mostró 6. Chiquillos, mostró 6. ¿Cómo podríamos hacer para que no muestre 6, muchachos? Poniéndole. Perdón. Muestra 7. Muestra 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y fuera del ciclo. Ahí está la 7. Sí. Alguien dice de 0. A ver, veamos si le ocurre si pongo 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, entonces no es de 0. ¿Alguna otra idea, chiquillos? Un mayor o igual al límite. Que llegue al límite. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente, faltó eso. Ahora, ¿por qué razón hice eso yo? Para que vaya viendo. Cuando usted diga, ah, quiero que dé 10 vueltas y no las da, empezar a ver por qué razón. Puede ser que el if esté malo, que esa condición esté mala, que el contador empiece de 0 y no de 1, por ejemplo. ¿Ya? O sea, esa es otra forma de hacer ese tipo de ejercicio. No va a ser igual si el if va antes, por ejemplo. O sea, ahí usted vaya viendo qué ocurre si el if va antes de ese print.
El tema lo va a ver antes. Acá yo muestro y después valido, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo hago eso? Mira, fíjense que a simple vista el cambio fue minúsculo. Yo solamente cambié el print hacia abajo y el if hacia arriba. Aquí puede decir, profe, es igual. Veamos lo que ocurre, chiquillos. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué razón? Porque primero validé y después mostré. O sea, no da igual el orden. Lleva su cierto orden. Ahora, quizá ese, si uno, digamos, es nuevo y lo mira, es más enredado que el otro, ¿ya? Pero van a ver algunos otros muchachos que encuentren más fácil hacerlo con un break que hacer el tema con los límites y todo, ¿ya? ¿Cuál de los dos uses? Me da lo mismo, ¿ya? ¿Dudas con ese, muchachos? No. Vamos a hacer algunos ejercicios con eso, ¿ya? Vamos a crear otro código, chiquillos. Por ejemplo, ciclo while 08. Por ejemplo, ¿cómo sería un ejercicio con ese tipo de ciclos? Que diría, por ejemplo, pedir un número hasta que el usuario ingrese el número el número 28. O sea, yo estoy pidiendo números hasta que el usuario ingrese el 28. Y en el momento que el usuario ingrese 28, salir de ese software. Con ese mismo ciclo, ¿cómo sería? Bueno, primero, no hay ningún límite. No sé si entienden, no hay ningún límite, no hay opción de decir va a dar 20 vueltas. No hay opción. Porque yo como usuario puedo ingresar a la vuelta número 1000 el 28, o quizás cuando ingrese el 28. Entonces, no hay límite, fíjate. Solo hay un límite que rompe el deseo. Algo nuevo que vamos allá, sino. Bien. No, sino que no hay límites en ese ejercicio, ¿ya? Entonces, para que no se acostumbre que, siempre un límite. No, depende del ejercicio. Entonces, empecemos, a ver. Mira, yo voy a empezar con while true inmediatamente. While true, un ciclo infinito, porque yo no sé cuántas vueltas va a dar. No hay opción de saber cuántas vueltas va a dar. Entonces, yo puedo pedir inmediatamente el número. Número igual int input ingrese número. ¿Y cuál sería la condición de corte, chiquillos? Dice pedir un número hasta que el usuario ingrese el número 28. If, de hecho, si el número es igual a 28, sale desde ese ciclo. Mira qué cosa más tierna. Mira qué cosa María Rosa. Mira qué cosa María Rosa más tierna, viejo. If número 28, salir, break. ¿De qué? Del ciclo más próximo. Si hay un ciclo dentro de otro, y dentro de otro hay otro ciclo, y dentro hay otro, y en ese hay un if, que hay un break, se sale del ciclo más cercano, ¿sí? Entonces, mira, yo veo un número, si el número 28, break. Si no, nada. No hay ni un contador, ni nada por el estilo. Y después yo digo, por ejemplo, print felicidades, el 28 es el número. Claro, porque cuando se sale de ese ciclo, efectivamente es porque el usuario ingresó el número 28. O sea, ahí fíjate que en ese ejercicio, el ciclo es infinito, entre comillas. Tiene algún corte. Ahora, ese corte puede ser a la vuelta número 1, a la vuelta 1000 o a la vuelta 400. Por eso se dice que el ciclo es infinito, ¿ya? Profe, ¿y cómo si en otro ejercicio lo habíamos hecho con límite y con contador? Ese es un tipo de ejercicio. El otro tipo de ejercicio es hasta que el usuario ingrese algo, ¿ya? Si ejecutamos eso, chiquillos. Ya, por ejemplo, uno. Mira, va a pedir número hasta que me canse de ingresar número. O hasta que yo ponga 28. Ahí está.
entró al if y se salió del signo. ¿Ya? ¿Cómo poder complejizar esto? Por ejemplo, cuando yo digo, ya a ver, ingrese, pedir el número hasta que el usuario ingrese el número 28, mostrar la cantidad de intentos. Y fíjate que en el ejercicio dice mostrar la cantidad de intentos. Cuando cada vez que tú quieras decir cuántos hay que sume o que diga, como acá, la cantidad, es con un contador. Automáticamente, sumente cantidad, contador, automáticamente. Y el contador comienza en cero. Entonces digo, ah, perfecto, mira, yo voy a llamarle a ese contador intentos, igual a cero. Leo el número y aumento el contador. Intentos igual a intentos más 1. Y de esa forma, en la variable intento, yo voy a ir guardando cuántas veces el usuario ingresó. Cuántas, cantidad, contador, automáticamente. Eso es lo que tienen que ustedes ahora pensar. Cada vez que el profesor pida cantidad en un ciclo, contador. Contador igual a contador más 1. I igual a I más 1. Intentos igual a intento más 1. I más igual 1. Cont más igual 1. Es lo mismo, ¿ya? En el caso de Rivas, el ejercicio pasado, mojón igual a mojón más 1, donde mojón era el contador, ¿no es cierto? Imagínate para el que está viendo este video, ese puro video, y diga, ¿qué está hablando, viejo? Bueno, pero es que hay otro video que hicimos el tema de los mojones. Bien. En ese caso, felicidades. Maravilloso. Todo culpa a Rivas. ¿Cuál es su nombre? ¿Sí? Víctor Rivas, ¿no? Para que lo busquen en Facebook. Víctor Rivas tiene la culpa, viejo. Muchacho joven ahí de 18 años. 18 años tiene Rivas, ¿no? Sí. 18, maravilloso. Entonces aquí, por ejemplo, intentos y concateno con str. Puedo concatenar con coma, sí, da lo mismo. Intentos. Mira, y con ese pequeño tema ya puedo ir contando. Cada vez que el profesor pida contar algo, contador igual a contador más 1. Da lo mismo. El nombre que le ponga, da lo mismo. En este caso era intento. Cada vez que el usuario intentó, pum. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo va a estar malo, entre comillas? Cuando ingrese 28, lo que cuenta lo va a contar como un intento, ¿ya? No sé si está malo o no, pero, en fin. Por ejemplo, número 1, llevo 2 intentos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Al 15. Intentos 15. Ahora, ahí no sé, no sé si debiese decir que intenté antes de ese, intenté 14 o intenté 15, no sé cómo se puede tomar. ¿Qué es lo que creen ustedes, chiquillos? A ver, ¿qué es lo que estoy preguntando? Por ejemplo, mira, 1, 2, 3, 4. Al quinto yo puse 28. Ya, ahí debiese decir que lo intenté 5 veces o lo intenté 4 veces. 5, ah, está bien, entonces listo. Claro, ahora si no, si usted cree que la otra forma, reste menos 1 nomás y se acabó. Usted falló 4 veces. Ah, claro, ahí debiese restar. Claro, pero lo intenté 5 veces. Bien. ¿Cómo poder complejizar más aún el tema? Mira, y esto quiero que quede aquí con este video para que usted después lo pueda ver incluso. Por ejemplo, digo, mostrar la cantidad de intentos y mostrar la suma de ellos, de los números que ingresé. Recuerden que existen dos grandes cosas en los ciclos: los contadores y los acumuladores. Contador para contar. Tierno. El acumulador para sumar. Entonces dice, mostrar la cantidad y la suma. Ah, perfecto, ya. Suma igual a cero. Siempre el acumulador empieza en cero. Y lo estoy contando y lo voy a sumar. Suma igual, suma más lo que quiero sumar, que en este caso es num. Y ahí lo voy sumando. Toc, 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 toc. Cada vez que pase por la línea 11, suma los números. Suma, 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 suma. O sea, yo puedo decir acá incluso print suma de números. Y puede ser con una coma para que no se acostumbre ahí. Suma, ¿ya? En el caso cuando usted une un string con un número con coma, da lo mismo. En el caso si lo quiere unir con más, puedes usar la función str, ¿ya? Listo, mira, play. Voy a sumar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llevo 10. 20
20, 50, 51, 52, más 28, serían 80, 70, ya filo, ahí está, 80, sí, era 80. O sea, sumó efectivamente los números, ¿ya? O sea, ¿qué podemos sacar en conclusión, chiquillos, para que este video quede aquí grabado y usted cuando lo escuche pueda decir, ah, eso es lo que el profe quiso decir en clase? Yo estaba pensando en una chiquilla ahí, ¿eh? O en un hombre quizás, no sé, nunca sabe, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Primero, cuando usted quiera sumar en ciclos, ya no hay opción de yo decir como antes, decir, suma igual nota 1 más nota 2 más nota 3. No, no hay opción de eso porque ahora es un ciclo, ¿ya? Entonces cuando usted quiera sumar, declara una variable acumuladora llamada suma. Esto es un acumulador, ese es el nombre que tiene. El acumulador debe comenzar en cero y tiene la siguiente sintaxis, que es suma igual a suma más lo que tú quieres sumar, que en este caso es num. Puede ser edad, sueldo, número cualquiera, ¿no es cierto? Debe ser número, eso sí. Y otra cosa importante, el contador. Por ejemplo, para contar número de intentos, contar cuántos sueldos, contar lo que sea, contador se inicializa en 0 y más 1. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos? Voy a proponer un ejercicio, ¿ya? Y el ejercicio lo voy a proponer en el video para que los que estén viendo también lo hagan. Cree otro archivo y diga, ingrese N notas, recuerde, N notas. O no, mira, para que lo hagan con este ejercicio. Ingrese notas hasta que el usuario ingrese la nota menos 1. O sea, voy a estar pidiendo notas hasta que el usuario ingrese la nota menos 1. Hay un 7, un 2. Nota menos 1 se sale de ese ciclo. O sea, yo defino que el ciclo va a ser como el que estamos trabajando ahora, con un break, ¿no es cierto? Una vez que ingrese la nota menos 1, mostrar el promedio de notas. Mira qué cuático. Recuerden que para sacar el promedio, mira, necesito la cantidad de notas, un contador, perdón, la suma de notas, un acumulador, dividido la cantidad de notas, un contador. Y ahí saco el promedio. Lo dejo ahí. Los de aquí programan hasta la muerte.